Es profesora encargada de cátedra de la Universidad Pontificia de Salamanca. Además es directora del Instituto Superior de Ciencias de la Familia y directora del Máster Universitario de Orientación y Mediación Familiar de la misma universidad. En esta universidad imparte materias relacionadas sobre todo con el ámbito de la psicología evolutiva y de la educación, en todas las materias relacionadas con dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, necesidades educativas específicas, aspectos de discapacidad. Y, bueno, tiene multitud de libros, capítulos de libro, artículos relacionados con las dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, destaco alguno, el vínculo afectivo con el niño por nacer, distintas publicaciones como psicopatología y gestación, influencia de la depresión en la vinculación afectiva, los sistemas de apoyo familiares en la vinculación afectiva prenatal, que tienen mucho que ver con la conferencia que nos va a impartir esta tarde sobre psicología del vínculo madre-hijo antes de nacer, evidencias científicas y reflexiones. A nivel personal, he tenido la suerte de poder ser alumno de máster de la profesora Luz María. Entonces, bueno, para mí es un placer y un orgullo poder presentarla para la conferencia de hoy, agradecerle su presencia aquí en Ávila, también apoyando un poco nuestra implantación del grado en psicología. Y bueno, sin más demora os dejo con ella para que podamos aprender todos un poquito más de todo lo que nos cuente. Muchas gracias, Luzma. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer pues a la Universidad Católica de Ávila el que me conceda la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes, con todos vosotros, alumnas y alumnas de distintos grados, como también profesores con distinta formación, de lo cual yo quiero enriquecerme. Vengo a exponer pues aquello en lo que yo estoy trabajando, pero evidentemente no lo sé todo y quiero, por tanto, también pues aprender de todos vosotros, tanto de profesores como de alumnos. Quiero dar las gracias a Víctor, mi exalumno, antiguo alumno, porque bueno, pues para mí también es un orgullo que esté aquí, en esta universidad, y porque además estoy seguro que estáis aprendiendo muchísimo de él, porque ha sido un buen alumno y por tanto seguro que está siendo un buen profesor, no lo pongo en duda. Bien, dicho esto, pues voy a empezar con la conferencia de hoy. Más que conferencia, es una charla que se convertirá posteriormente pues en un intercambio también de opiniones, de preguntas, de respuestas, porque hay mucho que preguntarse y todavía quedan muchas respuestas que dar en este ámbito de la investigación de la psicología del vínculo madre-hijo antes de nacer. Y voy, por tanto, a comenzar con esta sesión. Y lo primero de todo, bueno, planteando un poco la charla que iba a dar esta tarde, yo me preguntaba, ¿por dónde empiezo? Porque, bueno, pues sabía, sé que ibais a estar personas de distinta formación, y entonces unificar criterios o conceptos, pues a lo mejor resulta complicado simplemente en tres cuartos de hora aproximadamente que voy a tener para exponer todo lo que no todo, sino conocimientos de lo que supone la psicología del vínculo afectivo. Y por tanto dije, bueno, voy a empezar con algo que está muy de actualidad en estos momentos. Todos conocéis o os suena esta película, ¿verdad? La película de Joker. La habéis oído por lo menos hablar, habréis oído comentarios, alguien la habrá visto. Y empiezo formulando la segunda pregunta, ¿quién es Joker? ¿Quién es? Cada uno, no es necesario que respondáis en alto, cada uno que lo piense, ¿no? Que piense quién es, que piense, por ejemplo, qué hace, que piense, por ejemplo, cómo se comporta, pensar, por ejemplo, a qué se debe su forma de comportarse, su forma de vivir.
Bien, según nos lo plantean en la película, esta persona tiene una enfermedad mental, un trastorno mental, una psicopatía. Una psicopatía que le hace vivir de una determinada forma. Una psicopatía que, además, tal como nos lo ponen, nos lo van poniendo de manifiesto en la película, puede tener su origen en las situaciones precisamente de maltrato que él sufrió durante su infancia y que aparecen reflejadas en algunas partes de la película. Ya, si la habéis visto, la película va y viene. Es decir, va al pasado, se sitúa en el presente. Bien, a raíz de esas situaciones de maltrato que él tiene, que él sufre, que él vive y que vivencia, se va generando una representación mental que lleva a su vez a una forma de actuar, a una forma de comportarse, a una forma de ser. Ahora veremos todas las consecuencias que puede tener o no el maltrato desde esta más tierna infancia. Pero antes de pasar y de seguir avanzando, sí deciros en relación a esta película, está bien tratada desde el punto de vista de esta situación del maltrato o de la psicopatología que quiere darnos a conocer, que es precisamente una psicopatía. Pero ojo, y esto lo quiero señalar porque si nos quedamos simplemente en lo anecdótico, veremos que se nos manifiesta al final de todo al protagonista, pues como una cierta compasión, es decir, como que tenemos que tener una cierta compasión, que esa cierta compasión nos puede llevar a imitar un modelo de actuación. Y claro, esto es peligroso si nos quedamos solamente en lo anecdótico. ¿Por qué? Porque la psicopatía es algo mucho más grave, tanto para las personas que la sufren como para las personas que están en su entorno. Más bien, tendríamos que, en esta situación, ver qué recursos o qué no recursos son los que se han adoptado para intentar ayudar a esta persona y que no caiga en esta situación, o para que no se agrave su situación. Pero no nos quedemos solo y exclusivamente en esa situación, vuelvo a repetir, anecdótica, que nos lo presenta, bueno, pues como una persona hacia la cual hay que tener una cierta compasión. La compasión siempre empequeñece también, la compasión empequeñece. Una cosa es ponerse en el lugar del otro y ayudar al otro a seguir adelante, y otra cosa es tener compasión de, ay, pobrecito, eso empequeñece a las personas, ¿de acuerdo? Bien. Voy a seguir avanzando para situarnos, es decir, he querido representar este modelo simplemente para que veáis la influencia que sí que puede tener el maltrato infantil en todo el proceso de desarrollo evolutivo de la persona, de conformar su propia forma de ser, pero también para ver otras cuestiones que vamos a ver ahora. Por ir y por intentar ser didáctica, ya que hay personas de distintos grados. El maltrato infantil supone, como bien veis ahí en la diapositiva, un factor ambiental muy estresante. No es estresante, es muy estresante para la persona que como tal lo sufre, para el niño que lo está sufriendo. Y ese maltrato infantil interfiere en el desarrollo del sistema nervioso central y va a afectar el funcionamiento del niño, tanto en el momento actual como posteriormente, como a lo largo de su vida. Pero esa afectación dependerá también de los recursos que se le vayan propiciando a este niño con maltrato infantil. Afecta, por tanto, el maltrato infantil afecta a las regiones del hipocampo, que las tenéis aquí señaladas en este dibujo del cerebro. Afectan a las regiones del hipocampo, afectan a la amígdala, afectan al cerebelo, afecta al cuerpo calloso, a la corteza prefrontal, al eje hipotálamo hipofisario adrenal, es decir, como veis, afecta a muchas áreas del cerebro que entre sí, además,
bueno, dicho vulgarmente, conexionan e interconexionan entre sí. ¿Qué consecuencias tiene desde el punto de vista real de lo que nosotros podemos observar? Porque una cuestión es lo que afecta al cerebro y otra lo que nosotros realmente observamos en la conducta manifiesta de ese niño, de esa persona que ha sufrido maltrato infantil. Lo que observamos son alteraciones precisamente en la memoria. Hay una parte del hipocampo, todos conocemos, que se encarga de la memoria. Afecta las emociones, la regulación emocional, que está también en toda la zona, el complejo amigdaliano. Bien, por tanto, afecta a la memoria, afecta a la atención, al lenguaje, a la capacidad visoespacial, a la regulación emocional, a las dificultades en la cognición social, es decir, las interacciones sociales, el desarrollo intelectual, a las funciones ejecutivas localizadas en el lóbulo prefrontal, precisamente por las dificultades de interconexión que se producen entre las distintas áreas del cerebro. Pero también una persona con situaciones de maltrato infantil va a sufrir trastornos internalizantes del tipo sintomatología ansiosa, depresiva y postraumática, como trastornos externalizantes, que serían problemas de conducta, agresión y autoagresiones. También va a tener problemas en la interacción social, de adaptación al entorno, de sintomatología psiquiátrica, tanto en la infancia como en la edad adulta y posterior. Os voy poniendo además, pero de todas formas, si alguien quiere profundizar más en estos temas, no tengo ningún inconveniente en proporcionaros más información de estudios científicos, ¿vale? Todo lo que estoy diciendo me estoy basando en estudios científicos, no en cuestiones anecdóticas ni en suposiciones, sino en estudios científicos. Bien, os he puesto un estudio científico publicado muy recientemente, en el año 2018, precisamente sobre el maltrato infantil y su repercusión en el desarrollo del niño. Pero ya digo que quien quiera más profundizar en el tema, no tengo inconveniente en daros más información. Bien, todo este maltrato infantil va a ocasionar, o sea, o el maltrato infantil, un niño que como tal sufre maltrato infantil desde su más tierna infancia, ¿realmente en su vida, a lo largo de toda su vida, va a tener estas secuelas? Bueno, pues dependerá. ¿Y de qué va a depender? Pues al igual que en la película de Joker, va a depender de si hay recursos sociales, personales, que se le van a proporcionar o no. Si se le proporcionan los recursos adecuados, evidentemente estas secuelas no serán tan graves, no dejarán esa huella. ¿Por qué? Porque el cerebro es plástico. Estamos dotados de una gran plasticidad, es decir, nuestro cerebro está dotado de una gran plasticidad, que vamos además educando a nuestro cerebro a lo largo de todo nuestro ciclo vital, vamos educando a nuestro cerebro, a nuestro cerebro le podemos engañar y a nuestro cerebro le podemos educar. Entonces, si estos niños desde la más tierna infancia, cuando se detecta que hay una situación de maltrato, realmente se les atiende, se les dan los recursos adecuados, se le proporciona el afecto adecuado, pues aprenden a ser resilientes, aprenden a conformar y a configurar su personalidad de una forma sana. ¿Se va a borrar la huella? Depende en la edad, es decir, esa huella del maltrato que deja esas huellas en las distintas partes del cerebro, dependerá también del momento, es decir, la edad en la que se ha producido ese maltrato y del tipo del maltrato que se haya tenido. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tenemos en este campo todavía, y lo hemos visto claramente, vuelvo a poner esa referente de Joker para que no nos quedemos en lo anecdótico, pues que lo importante es, cuando detectamos estas situaciones, es dar los recursos cuanto antes dar los recursos que necesitan estos niños para que esa huella sea lo más mínima posible. Todos conocéis
Todos, yo creo que por diversos estudios y también por situaciones que en estos momentos estamos pudiendo comprobar, de niños que han sido niños que proceden de los países del este, que están siendo adoptados en estos momentos, bueno, ya llevamos varios años con proceso de adopción aquí en España, niños que han vivido en los orfanatos, sin ningún tipo de filiación, de relación afectiva con una figura principal, niños que han tenido, por tanto, una deprivación afectiva. Todos estamos viendo las consecuencias que eso está trayendo en su desarrollo posterior, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista afectivo y como desde el punto de vista de su personalidad. Entonces, aquellos niños que han sido adoptados en edades ya tardías, es decir, en torno a los 8 o 9 años, pues un gran porcentaje de ellos tienen problemas de conducta. Algunos TDAH, otros simplemente problemas de conducta, negativista desafiantes o trastornos disociales. En los más pequeñitos, pues hay una situación de dificultad de establecer el vínculo afectivo, pero trabajando con los padres en programas precisamente de vinculación afectiva, se consigue que haya un buen acople, una buena sintonía entre, se llegue a generar un buen vínculo entre los padres y los niños. Por tanto, el maltrato, cuando lo detectamos inmediatamente, tenemos que intervenir para que no vaya dejando esas huellas. Hay otro tema importante que quiero tratar antes de pasar a centrarme específicamente en el vínculo afectivo materno-fetal. Y es el estado emocional de la madre. El estado emocional de la madre es importante tanto en el periodo prenatal, como veremos posteriormente, como en el periodo postnatal, es decir, en el posparto. Al final daré una serie de cifras que tenemos recogidas, además, precisamente aquí en Castilla y León, en relación a la depresión posparto, el índice y la prevalencia tan alta que tiene y que desconocemos. Pero sí quería remarcar esta situación. El estado emocional de la madre en los niños, una vez nacidos, cuando el periodo, o sea, la depresión la madre la ha sufrido tanto en el periodo pre como post, lo que ocurre en estos niños es que tienen un estado inmunológico más deficitario. Lo tenéis recogido también, y quien quiera este estudio, pues también se lo proporciono en este estudio. Es decir, el estado inmunológico del niño es más deficitario en comparación con niños cuyas madres no han pasado por este periodo de depresión pre y postnatal. Bien, cuando hablamos de todas estas situaciones del maltrato, estas situaciones de depresión que puede vivir la madre durante el periodo prenatal como el periodo postnatal, y que más adelante también hablaremos, cuáles son esas variables que están mediatizando o que están influyendo en esa situación de depresión, lo hablaré ahora a continuación. Bien, pero todas estas situaciones pueden llevar a que la persona, el niño, genere un tipo de apego que puede ser inseguro. Es decir, estas situaciones, tanto de maltrato infantil como cuando hay una situación de depresión en la madre que impide que se genere una atención adecuada al niño, un vínculo afectivo sano, ¿qué es lo que ocurre? Que los niños van a desarrollar un apego inseguro que puede ser de tres tipos. Puede ser el huidizo, puede ser un evitativo o puede ser un apego desorganizado. No voy a entrar a valorar ahora cada uno de ellos porque no es el objetivo de esta charla. Pero sí, para que nos vayamos poniendo un poquito en contexto. Es decir, estaríamos hablando de un apego de estas características que puede tener un niño. Por ejemplo, y volviendo para que os quede de una forma gráfica a la película de Joker, él con su madre se ve claramente que hay un apego de tipo totalmente desorganizado. Tan pronto la quiere como la odia, incluso llegó a asfixiarla.
¿no? A matarla, a eliminarla. Entonces, en algunos momentos la cuidaba y en otros momentos, ¿qué pasaba? Bien, esto para irnos a ese extremo. No todos los apegos desorganizados llegan a este tipo de conductas, ¿vale? Pero situémonos. Lo dejo ahí simplemente como una reflexión para que valoremos la importancia que tiene y de hecho en estos momentos toda la teoría del vínculo, toda la teoría del apego está tomando, bueno, pues un auge bastante considerable, está posicionándose otra vez donde tenía que estar la teoría del apego en estos momentos, que es dentro de la psicología del desarrollo, precisamente para valorar la importancia que todo el estado afectivo y emocional tiene en el desarrollo de la persona y de las interacciones que esa persona establece con otras personas. No voy a entrar más en ese tema, lo dejo ahí. Después, a lo mejor en las preguntas puede haber intervenciones. Pero ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué he hecho mención a todo esto? Cuando la conferencia o la charla se centra precisamente en el vínculo en la etapa prenatal. Bueno, pues he hecho mención a todo esto porque, claro, ver a un niño y a una madre en la etapa postnatal, todos nos lo imaginamos mucho mejor, ¿no? La madre que coge al niño, que lo abraza, que lo quiere, que lo achucha, que le dice cosas bonitas, es más fácil verlo, ¿no? Y es también más fácil ver en esa etapa postnatal una madre que puede rechazar al niño, que no le quiere, que no le achucha, que no le da bueno, pues la alimentación o los cuidados que realmente necesita. ¿Qué ocurre en la etapa prenatal? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la etapa prenatal. En la etapa prenatal, en la psicología, hoy ya denominada psicología pre y perinatal, aquí, y ya lo digo, antes de seguir adelante, los psicólogos tenemos un gran campo de trabajo de investigación, pero también de ejercicio profesional. Y en realidad, pues este campo, pues se lo están cogiendo los médicos y es un campo totalmente de la psicología. Y ahora mismo se denomina psicología pre y perinatal. Ya hay alguna asociación aquí en España que trabaja en este campo de la psicología pre y perinatal. También hay ya cursos de formación, todavía no hay grados ni posgrados que trabajen o que formen a psicólogos en el ámbito de la psicología pre y perinatal. Por tanto, aquí tenéis un buen campo. También la Universidad Católica de Ávila aquí tiene un buen campo para, bueno, pues a lo mejor para poner en su futuro un máster o un experto en este área. Bien, vamos a abordar en esta parte temas como cómo y cuándo se forma el vínculo en la etapa prenatal, en qué momento se inicia la construcción del psiquismo humano, qué huella o memoria nos deja lo que vivimos en el útero materno, cómo afecta el nacimiento al desarrollo psicológico de la persona, es posible sanar en la edad adulta los traumas de la vida intrauterina. Bueno, pues de todo esto, además de la psicología pre y perinatal, se encarga también una rama que es la neurobiología del apego, porque lo que vamos a hablar aquí no tiene que ver con cuestiones de la psicología dinámica o psicoanálisis, que desde el punto de vista de la teoría es buenísima, es muy buena para definir el tema de los vínculos, pero necesitamos, por así decir, un correlato palpable, científico, es decir, cómo toda esa teoría psicoanalítica que habló, que postuló sobre el vínculo, tiene un correlato a nivel de cerebral, es decir, cómo se va marcando en nuestro cerebro, es decir, qué áreas de nuestro cerebro se activan o se silencian en función de ese contacto madre-hijo. ¡Ay! Áreas del cerebro que se activan y se silencian, ahora lo veremos, ¿vale? En función de la relación que se establece entre la madre y el hijo. Y antes de seguir también quiero conceptualizar lo que es el vínculo afectivo prenatal a lo largo de sus años, que no tiene muchos años de historia el vínculo como tal prenatal, así como el vínculo postnatal sí,
partiendo de toda la teoría de Bowlby, daría ya por los años 1900 y poquitos, cuando Bowlby postuló la teoría del apego, pues han venido surgiendo, pero fundamentalmente en los años, en el siglo pasado, hacia el año 1950 aproximadamente, es cuando se empieza a hablar, pero de una forma muy lasa, del vínculo afectivo prenatal. En España, o mejor dicho, en Occidente, no es hasta una obra de divulgación muy llamativa de Thomas Berny, que fue El vínculo con el niño antes de nacer, la que empieza a despertar un poco el tema del estudio de la psicología pre y perinatal. Posterior a todas esas teorías que empezaron, como ya os digo, en estos años 50, la definición actual que manejamos la mayoría de las personas que trabajamos en este campo, que no somos muchas y que os animo a que os sumáis al grupo, porque hay mucho por hacer y somos muy pocas manos, entonces os animo a que os sumáis. Bien, pues también Zinnemann en el año 2003 aportan esta definición. El vínculo afectivo prenatal es un concepto abstracto que representa la relación afiliativa y afectiva. Es afecto, es afectivo, el vínculo es afectivo entre un progenitor y el feto, porque el vínculo no solamente es de la madre con el niño que lleva en su seno, sino que también es del padre, ¿vale? No podemos dejar al lado al padre. Por supuesto que la que siente y primero, y la relación es mucho más estrecha con la madre, pero el padre tiene un papel muy importante en todo este proceso de la vinculación afectivo prenatal. Bien, esta relación afiliativa está presente antes del embarazo, y diréis, ¿cómo? Sí, lo veremos después. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que hay distintas variables que van a interferir o a favorecer esta situación del vínculo afectivo, en función de si el niño ya ha sido ideado, pensado, programado, o si es una situación que ocurre en lo que denominamos vulgarmente como los embarazos no deseados. Depende. ¿Vale? No quiere decir que en un embarazo no deseado no se llegue a producir el vínculo afectivo. Sí, y lo veremos después cómo ocurre, ¿de acuerdo? Bien, potencialmente presente antes del embarazo y que se relaciona con habilidades cognitivas y emocionales para visualizar a otro ser humano que se desarrolla dentro de un sistema que es ecológico, que es el útero de la madre. ¿Por qué hablamos de habilidades cognitivas y emocionales? Pues porque la madre tiene que poner en marcha todo un proceso cognitivo de diferenciar a ese ser que lleva dentro como un ser que no le pertenece, no es de su propiedad, está dentro de ella, pero es un ser con vida propia. Es un ser en el cual ella tiene que pensar con vida propia. No puede decidir por él, porque es un ser único que está unido a la madre a través de un cordón umbilical, pero que es un ser único, ¿de acuerdo? Bien, y por tanto la madre desarrolla hacia ese ser una serie de valoraciones, de representaciones, de imaginarse cómo es ese ser. Le pone nombre, le pone cara, piensa en él, se establece con la madre, como lo vamos a ver también posteriormente, tres canales de comunicación, luego lo vamos a ver, de comunicación del niño con la madre y de la madre con el niño, ¿de acuerdo? Y también es emocional, porque si no hay emoción, si la madre, no estaríamos hablando entonces de un vínculo afectivo, porque para que haya un vínculo afectivo tienen que desarrollarse además una serie de emociones, afectos, más afectos desde luego positivos y emociones que, bueno, si entramos en la clasificación tradicional o clásica de emociones positivas y negativas, pues que sean más positivas que negativas. Lo veremos también más tarde. Por tanto, el ambiente ecológico en el cual se desarrolla el niño y que va pasando por distintas etapas
desde el momento justo de la concepción hasta el momento de la implantación, hasta el momento en el que el niño empieza a experimentar con su propio cuerpo, el niño experimenta con su propio cuerpo. Aquí está experimentando ya con su propio cuerpo, se está moviendo, ¿eh? Aquí se está chupando ya los dedos y mueve los pies. Es decir, él mismo se está proporcionando estimulación táctil. ¿Por qué? Porque se toca, palpa con sus piececitos la membrana, sí. Se chupa el dedo, está estableciendo ya, por tanto, todo un repertorio de conductas que vamos a ver que el niño en esta fase intrauterina ya tiene. Tiene un repertorio de conductas amplio, de movimiento, también de conductas a nivel sensorial, de percepción de sonidos, ya en la última etapa del embarazo, en torno a las 37 semanas. Algunos autores lo localizan incluso antes, en torno a las 27 semanas, que el niño puede percibir estímulos sonoros circundantes del mundo exterior a través del cuerpo de la madre. Bien, vamos por tanto viendo que en este entorno ecológico que es la madre, el niño va pasando por distintas fases de desarrollo y se va conformando. Perdón, no quería ir ahí. Bien, en ese mundo que es por tanto el ecológico de la madre, el útero de la madre, el niño va a percibir distintos estímulos que va a recibir, van a ir quedando como huellas, ¿vale? En su configuración, en su sistema nervioso, van quedando como huellas, va a recibir estímulos kinestésicos, táctiles, visuales, gustativos, auditivos. Todo eso va quedando, vuelvo a decir, integrado a nivel cerebral. ¿Qué importancia tiene esta situación de el entorno en el cual se desarrolla el niño, este entorno ecológico, con la formación del vínculo? Pues mucho, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque el niño, a través de la madre, va a estar en contacto con tres ambientes que denominamos los ambientes fetales. El primero de todos sería el microambiente, que es la placenta, es decir, el útero materno donde el niño se encuentra. Pero es que ese microambiente está afectado por el macroambiente. El macroambiente hace relación a variables como el estado emocional de la madre, la edad de la madre, la estatura de la madre, el ambiente donde vive la madre, es decir, los hábitos tanto de alimentación como de higiene como de cuidado que tiene la madre. Es decir, el niño va a estar afectado por todas esas situaciones, por ese macroambiente que es la madre, porque aquellas conductas, aquellas que haga la madre, van a repercutir en el niño, en mayor o menor medida, dependiendo de la intensidad y dependiendo del tipo de conductas, como vamos a ir viendo ahora. Pero además la madre vive en un entorno más amplio, que llamamos el macroambiente, en un entorno más amplio, que es pertenece a una familia, tiene una pareja, tiene un marido, tiene otros hijos que puede tener, tiene además sus padres, vive en un entorno social, en una cultura determinada, que todo eso influye también a la madre y a través de la madre le influye al feto. Entonces, desde ese microambiente, con el macroambiente, se pone en marcha una relación de comunicación entre la madre y el niño, que se va a desarrollar a través de tres realidades: la realidad biológica, la realidad afectiva y la realidad social. Bien, ¿cómo se pone en práctica o cómo se desarrolla, mejor dicho, esta realidad o cómo se constata esta realidad afectiva, biológica y social? Pues a través de tres canales de comunicación y a través de las capacidades que ya tiene el niño en el útero. Los canales de comunicación serían los siguientes. Un canal es el fisiológico, la madre se comunica con el niño y el niño con la madre a través de los nutrientes que al niño le llegan a través de la placenta. Es el canal
es biológico puro y duro, es decir, es esa primera conexión, es un canal de comunicación. Si la madre no se alimentara, el niño, o sea, al niño, al feto, no le llegaría los nutrientes adecuados y, por tanto, tendríamos una serie de repercusiones en el crecimiento del desarrollo fetal, entre ellas el desarrollo probablemente intrauterino retardado, porque el niño no ha tenido los suficientes nutrientes para conseguir un desarrollo óptimo dentro del cuerpo de la madre. Pero hay otros efectos que también produce una mala alimentación en ese periodo. Digo mala alimentación, como puede ser también si la madre no tiene en cuenta, desde ese punto de vista fisiológico, un adecuado descanso, un adecuado hábitos en la en sus conductas, en la alimentación, o en otras cuestiones, como podemos conocer más, que es el consumo de sustancias, o por ejemplo el síndrome alcohólico fetal. Bueno, pues ahí se da claramente una relación biológica. Si la madre consume alcohol durante el periodo del embarazo, sobre todo en los tres primeros meses, bueno, a lo largo de todo el periodo, pero en los tres primeros meses, que es cuando se está formando el sistema nervioso central, tiene una gran, puede tener una gran secuela en el desarrollo neurológico de este niño. ¿Vale? Ahí hay una conexión simplemente de comunicación de tipo biológica. Bien, pero también es simpático, ¿por qué? Porque la madre es capaz de pensar en su hijo, de transcribir, de hacerle llegar emociones a su hijo, de transmitirle que se encuentra feliz, que se encuentra contenta, o desgraciadamente en algunos casos lo contrario. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que todos sabemos, no voy a entrar ahora a explicar tampoco pues toda la afectación que puede haber o que se pone en marcha en nuestro sistema nervioso autónomo para precisamente regular en distintas situaciones, de tanto del estrés como no. No voy a entrar en ese porque nos llevaría mucho más tiempo. Pero que sepáis que, bueno, pues que desde ese punto, cuando la madre es capaz de pensar en su hijo, se generan una serie de emociones positivas que evidentemente tiene un correlato a nivel también fisiológico, a nivel además hormonal. Entonces, se produce una buena comunicación entre la madre y el niño. Pero por otra parte hay una comunicación conductual. La madre se toca la tripa, toca al niño, el niño a su vez da una patada, ahí hay una comunicación por parte del niño. El niño intrauterino, cuando se encuentra muy incómodo, da pataditas. Habréis oído a muchas mujeres embarazadas decir, y esto, bueno, esto es un poco anecdótico, ¿no? Pero decir, cuando yo estoy durmiendo o estoy sentada es cuando más pataditas me da, claro, porque el niño lo que quiere es estar meciéndose. Ese movimiento, de estar en movimiento, a él le agrada más que estar simplemente en una única posición, y que sobre todo cuando va siendo más, tiene un desarrollo ya más mayor, ya en los últimos periodos del embarazo, tiene menos espacio en la cavidad uterina para poderse mover y por tanto se puede sentir más incómodo en una sola posición. Pero por otra parte hay una serie de capacidades del niño intrauterino, ¿vale? Como son las motoras, sensitivas, comunicativas y cognitivas. ¿Esto a qué nos lleva? Hay cantidad de estudios que ponen de manifiesto cómo estas capacidades, tanto las motoras como las sensitivas, comunicativas y cognitivas, están ya presentes en el niño intrauterino desde muy temprano. Las que más se ponen de manifiesto son las motoras, a una edad mucho más temprana, un periodo fetal muy, muy temprano. Las cognitivas, es decir, el hecho de que el niño tenga una huella de memoria, decimos huella porque no es memoria, no confundamos con memoria, y no me gustaría que esto quede en vuestra memoria señalado como que el niño tiene memoria en el feto, o sea, que hay una memoria fetal. No, hay unas huellas nésicas, ¿vale? Hay un proceso de habituación. De tal forma que hay ya cantidad de estudios también, y hay un grupo en estudio de memoria fetal
en París, que trabaja precisamente cómo se produce la habituación del feto a determinados sonidos que se le ponen durante el último periodo fetal, y de tal forma que cuando el niño nace se le pone esa música, en la música que ha escuchado en el útero, y el niño es capaz de relajarse, igual que si se le pone el sonido cardíaco del corazón de la madre. Pero eso son huellas que se producen a través de ese proceso de habituación. No hablemos todavía de una memoria propiamente dicha como lo que conocemos memoria. Bien, voy a avanzar porque sé que voy lento. Bien, vamos a ver. Hay, bueno, esto de la programación fetal lo voy a pasar un poquito también por alto, pero que sepáis que hay una programación fetal en útero y que tiene un impacto en la salud. Tal vez, y lo más conocido, pero hay más, en más ámbitos ocurre esta situación, el origen fetal de determinadas enfermedades, como puede ser, por ejemplo, en la cuestión de endocrinología y nutrición, en concreto, por ejemplo, en la diabetes. Pero hay en otras muchas áreas también del desarrollo que pueden afectar esa programación in útero. Vamos a ver qué cambios. Os decía antes, hay determinadas huellas que van quedando registradas en nuestro cerebro. Es que en el cerebro de la madre también, toda mujer que ha pasado por un embarazo, en su cerebro queda una huella. Y estos son estudios recientísimos, recientísimos. El que os presento aquí no es mío, es de profesores, o sea, de un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido replicado en otros países y que, de hecho, recientemente se acaba de publicar en la revista Science, en una revista de alto prestigio en el ámbito de la medicina. Bien, pues, ¿qué ocurre en el cerebro de la madre, en el cerebro de la mujer embarazada? Pues que se produce una hipervigilancia hacia el feto. Es decir, y hay, como veis, hay zonas, ¿vale?, estas zonas que están aquí señaladas en color rojo, en las cuales se reduce la masa de la sustancia gris de las madres. No es que la madre pierda masa cerebral, no, sino que esa masa cerebral, lo que ocurre es que se vuelve, hace que la mujer se vuelva hipervigilante hacia el feto. Es decir, esto es algo natural, aunque la madre no haya querido ese embarazo. Queda esa huella, en el cerebro de la madre. Luego hay madres que aprovechan, por así decir, en términos un poco más coloquiales, esta huella y siguen trabajando y siguen estando hipervigilantes al feto, aportándole cuidados, afecto, cariño. Y hay otras que desconectan por completo, como vamos a ver, pero aunque desconecten del feto, la huella queda en el cerebro de la madre. Hay también hormonas que se ponen en funcionamiento durante el periodo prenatal, durante el embarazo. Y estas hormonas pues producen también un acercamiento para generar el vínculo afectivo. Aquí pasa lo mismo. Luego puede haber madres que también, bueno, pues sean reacias a la generación de ese vínculo afectivo, ¿vale? Es decir, no se dejen influir por esas hormonas, y lo que se produzca es una reducción de las mismas. ¿En función de qué? Pues de lo siguiente que vamos a ver. Cuando a una mujer ante un embarazo puede tener las siguientes reacciones, y esto, para quienes sois psicólogos, está basado solo y exclusivamente en el procesamiento del estrés de Lazarus. Puede tener las siguientes reacciones: puede tener emociones positivas o puede tener emociones negativas. Las emociones positivas son aquellas que, bueno, me producen ese acercamiento afectivo hacia el embarazo, de tal forma que el embarazo lo puedo haber programado o no programado. La cuestión es que me dicen que estoy embarazada, me llevo una sorpresa, pero inmediatamente esa sorpresa, que es una emoción neutra, se puede convertir en una situación positiva o en una emoción negativa.
Cuando es positiva, ¿qué ocurre? Hay una serie de variables que van a favorecer esta situación de la vinculación afectiva, es decir, que está como tal potenciando esas emociones positivas. Como puede ser, no me puedo parar porque estoy viendo que me estoy atrasando muchísimo en todas ellas y me queda todavía cosas por deciros, por lo menos para que podamos llegar después a un coloquio. Pero vuelvo a repetir, quien quiera os doy toda esta información. Pero hay una serie de emociones, es decir, de variables que afectan positivamente a la vinculación con el feto. Y aquí os pongo también cantidad de estudios, algunos son originales, otros ya son réplicas de estudios originales que han llegado a las mismas conclusiones. Como es, por ejemplo, si el embarazo ha sido planificado y deseado, eso lleva a generar un vínculo positivo con el niño. La edad de la madre, la edad gestacional también es importante. Cuando se perciben los primeros movimientos fetales, está demostrado que incluso aquellas madres que eran reacias al proceso del embarazo, cuando ven la primera ecografía y perciben los primeros movimientos fetales, se produce un acercamiento hacia el niño. Bien, el apoyo percibido por parte de la pareja. Cuando la mujer percibe apoyo, se siente apoyada en ese proceso del embarazo, porque la mujer ya sabéis que a lo largo del embarazo pasa por muchos estados emocionales, aceptación, rechazo, ansiedad, miedo, pasa por distintos estados emocionales que hay que saber entender, que hay que comprender y que cuando a una madre y acude al ginecólogo y ya el ginecólogo o la matrona, que suelen ser más las matronas que los ginecólogos, les anticipan a qué se deben sus cambios emocionales, pues las mujeres lo llevan mejor y sus parejas también. Pero cuando no saben a qué se debe, pues puede haber conflictos, y puede haber también en la propia madre una cierta desazón porque se encuentra, pues a lo mejor, o demasiado cansada, irascible, decaída. Y bueno, pues si alimenta esos sentimientos y esas emociones, pues evidentemente no está disfrutando plenamente de su embarazo, cuando es un proceso normal que puede ocurrir por el estado precisamente de vaivén hormonal que ocurre durante todo el periodo del embarazo. Bien, pero también vamos a ver que hay, cuando hay emociones negativas, estas se producen porque puede haber determinadas variables que están mediatizando ese proceso de vinculación, que están mediatizando ese deseo o no del embarazo y que, por tanto, se pueden tomar como una amenaza, un daño, un desafío y que pueden o no activar, dependiendo de la valoración primaria y secundaria que haga la mujer, bueno, pues todo el sistema hipotálamo-hipofisario y, por tanto, generar todavía más estrés, más situación de amenaza, más situación de desconexión. Entre esas variables desfavorables tendríamos el embarazo no planificado y no deseado, la prematuridad, que ahora lo vamos a ver, madres adolescentes o en edad avanzada, actitud de indiferencia hacia el feto, es decir, no han recreado al feto, al niño, como suyo y como un ser independiente de ella. No responde y no interactúa ante las llamadas que el propio feto está ya dando, da señales y la madre no interactúa ante esas señales. Bien, por tanto, influye el estado emocional, influye el embarazo deseado o no deseado. Por ejemplo, en el estado emocional, simplemente os presento estos estudios, la depresión prenatal, concurre con riesgos de partos prematuros y de bajo peso al nacer. El embarazo, la aceptación, el grado de aceptación o no aceptación de la imagen corporal, algunas mujeres no aceptan su imagen corporal, sobre todo aquellas que a lo largo de su vida, de su historia personal, han tenido problemas alimenticios, anorexia, bulimia, pero fundamentalmente la anorexia. Cuando se quedan embarazadas, no aceptan su imagen corporal. Y entonces, bueno, aquí tenéis un estudio que refleja precisamente, este es un estudio del Instituto Carolingia, que tiene, pues como ya sabéis, pues un gran peso en la comunidad científica, en relación precisamente a esta parte. Vamos a ver ahora, en relación a los partos prematuros, vamos a ver un vídeo para que veáis cómo afecta esta variable de la prematuridad, va a ser muy breve, de la prematuridad a la generación del vínculo afectivo.
¿vale? Quienes estáis en enfermería, no lo sé, yo os comento por lo que sé de enfermeras que trabajan en las unidades de neonatología y por el estudio que nosotros además acabamos de realizar ahora mismo con niños prematuros. Lo que ocurre es lo siguiente, en las unidades de neonatología, las enfermeras lo que nos transmiten es que según van pasando los días en los que los niños están en las incubadoras, los padres y sobre todo las madres va reduciendo el número de visitas, cada vez les visitan menos. Claro, esto nos dijo algo pasa, ¿no? Algo hay que hacer y bueno, pues esta fue una de las raíces, por así decir, que dio lugar al estudio que hemos hecho con niños prematuros para generar el vínculo afectivo prenatal a través de un programa de musicoterapia en las unidades de neonatología. En dos hospitales en concreto que hemos trabajado, en hospitales de La Rioja y en hospitales de Aragón. Os voy a presentar, este es un vídeo de la madre del grupo experimental y luego os voy a presentar, perdón, del grupo control, y luego os presento el vídeo de la madre del grupo experimental al cual se le aplicó el programa, para que vosotros mismos veáis las diferencias entre una madre que no ha sido sometida al programa, que no ha sido entrenada y que simplemente cuando llega a las unidades de neonatología coja usted el niño y se ponga ahí. Y la madre que está en esos momentos en un estado de indefensión total, porque hay que ponerse también en la piel de esas madres, de miedos, porque pasan mucho miedo estas madres, pasan por un estado depresivo porque además tienen el sentimiento de culpa y hay que ayudarles a liberar ese sentimiento de culpa. Si no les ayudamos a liberar ese sentimiento de culpa, pues es muy difícil que se genere un buen vínculo, un buen cuidado hacia el niño. Bien, vamos a ver, simplemente para que veáis, este no tiene sonido, es para que veáis el siguiente si tiene sonido. No sé si veis bien los movimientos, es decir, sale muy oscuro, de la madre. Bueno, está en un rincón, tiene al niño en brazos, pero no interactúa con el niño. Como mucho inclina una vez la cabeza y ya está, no interactúa con el niño, para nada, ¿vale? Vamos a ver el siguiente caso. Bien, aquí se está aplicando el programa de estimulación prenatal, de pieza musical. Canta la madre y está cantando también la musicoterapeuta. La canción que canta es la canción que la madre ha elegido, no la que elige el musicoterapeuta, sino la madre. Aquella que a ella le trae algún recuerdo afectivo, aquella que a ella le trae que le produce alguna emoción positiva para entrar en contacto con ese niño. Aquí, como veis, la madre sí interactúa con el niño, le canta, le toca, le está hablando. Es más largo, pero simplemente con esto tenéis suficiente para ver, veis además cómo reacciona el niño. Son niños prematuros de menos de 1.500 gramos. ¿Veis cómo está reaccionando? Siempre. El niño a la música. Bien, es distinto. ¿Y cómo reacciona al tacto? ¿De acuerdo? Bien, este sería, por tanto, el otro vídeo. Bueno, sé que va a ser la hora. Muy rápidamente voy a presentaros. Bueno, voy a saltar bastantes cosas. Me voy a ir a algo que es importante. Desde el punto de vista en la presentación. Bien, desde el punto de vista del perfil de riesgo. En base a qué establecemos el perfil de riesgo de mujeres que pueden o no establecer un vínculo afectivo con el niño. En función de variables psicológicas y en función de variables sociodemográficas.
En este perfil de riesgo vamos a ver además que hay, este es el estudio que os decía antes, los datos estadísticos que tenemos, que se ha hecho en Castilla y León, publicados, son los últimos, no hay más a partir de esa fecha, en el 2017, sobre la salud mental perinatal, que además ya sabéis que este día se celebra a principios de mayo. Bien, pues entre el 10 y el 20% de trastornos mentales perinatales hay en países desarrollados. La prevalencia en España es el 18,1%, de trastornos afectivos, el 9,8% son trastornos afectivos, trastornos adaptativos del 4,8%, trastornos de ansiedad el 4%, abusos de sustancias, bueno, es el 1%, ha salido ahí más la esta. Y en Castilla y León, de 2.000 mujeres, o sea, 2.000 mujeres se detectaron en el 2017 con depresión posparto. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, pues a pensar que efectivamente tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, tanto desde el punto de vista prenatal como desde el punto de vista postnatal. ¿Para qué? Pues para optimizar el proceso normoevolutivo de la gestación al máximo, que la madre disfrute de su embarazo y que el niño se sienta lo mejor posible, para favorecer la salud de la gestante y para establecer el vínculo afectivo con la misma. Pero no quiero engañaros, aquí nos estamos encontrando con barreras cuando intentamos hacer este proceso de optimización o de intervención. Barreras por parte de la mujer porque tiene falta de información. ¿Por qué? Por las creencias y por las actitudes. No voy a entrar ahora a explicar cada una de ellas, pero os las dejo mencionadas. Por la interacción que la madre establece con los profesionales de la salud, fundamentalmente matronas y ginecólogos, obstetras o el médico de atención primaria, que muchas veces esas interacciones se producen en 5 minutos de consulta, con lo cual es muy difícil que la mujer exprese realmente cuál es su situación. Dificultades de accesibilidad al sistema sanitario y por parte de los profesionales el sistema que tenemos de funcionamiento de la sanidad en España, de consultas que se atienden en 5, 10, 15 minutos al máximo y todo además demasiado protocolizado desde el punto de vista médico, con preguntas demasiado cerradas, sin dar opción a que la madre pueda hablar, pueda manifestar sus sentimientos y por parte de profesionales de la salud. Bueno, y termino esta presentación mencionando a Leonardo da Vinci, que fijaos desde cuando él ya planteó que la misma alma gobiernan dos cuerpos. Las cosas deseadas por la madre a menudo pueden quedar grabadas en el niño que la madre lleva en su seno. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias por vuestra atención. Muy largo.